Hola, muy buenas abecillas, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Feliz Jueves Santos a todo mi nido. Feliz Jueves Santo, perdón, a todo mi nido. Muy buenos días, muy buenas tardes, como lo queráis llamar. Celi B, buenos días, Esther Fernández, Mercedes Rivera, Carmen Terriza, Angélica Villanueva, María Jesús Coronilla, Mari, Margarita, San Norberto, buenas tardes. Hola, Araceli Cruz, Papayona Cule, buena tarde, buenas tardes, Tere, Yaya Isa, feliz jueves para todas las aves y moderadoras. Yo pienso, buenas, Graciela, ¿qué tal? Lola, Rocío Casas, Pepa, Paparachi, hola, ¿cómo estás? Lola, cariño mío, Pepa NR, buenas tardes, pasadas por agua, pues aquí hoy ni gota, ¿eh? Aquí, hace un poco de viento, eso sí, no tanto como ayer, ayer, ayer hacía muchísimo más, pero agua nada, ¿eh? Loli, muy buenas. Amalia Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marga Alcaide, Carmen Iturbe, Yoli Skywalker, buenas mochuelas, ¿qué tal las vacaciones? A quien las tenga, eso digo yo, a quien las tenga, Yoli, porque en mi casa de momento todavía no, ¿eh? Y desde luego de, de irse por ahí de Fiestuki, ni pensarlo. Paparachi, bueno, ¿cómo se nota? ¿Cómo se nota que hoy es festivo, eh? Mirad el chat. Uy, qué poquitas somos hoy. Pero bueno, pero bueno. Pero bueno, andan darán. Andan darán, eh. Julia Fernández, muy buenas. Carmen Llorente, Isabel Asensio, Laura, buenas tardes, Cariñet, ¿qué tal? Luna, muy buenas. Mercedes Rivera. ¿Quién más está por aquí? Rocío Castillo, saluditos. Muy buenas. Ah, ya ha llegado, claro. Hoy somos tan poquitas que enseguida llega abajo. ¿Qué os parece? Bueno, eh, Jueves Santo, fiesta para algunos, laboral para otros. Y bueno, aquí estamos un día más. Charlaremos entre nosotras, no pasa nada. Al final, estamos aquí para entretenernos. Y quien no lo pueda ver en directo porque tiene planazo, lo cual me parece estupendo, pues lo verá en diferido. No pasa nada, ¿eh? Mercedes Rivera, aquí en Conill está el día mejor y no hace frío. José Mejodora, cariño mío, muy buenas. María Carbajo, ¿qué tal? Beatriz, Elena. Aún así vamos entrando poquito a poquito, ¿eh? Poquito a poquito. Esto va, ¿eh? Uy, tengo la mano aquí puesta en el cuello y me estoy notando yo las... Según voy hablando, como vibra. Buenas tardes, Amalia Peña, aquí en Sevilla está lloviendo a mares. Oh, en serio. Elena Goderi, que te he salvado, cariño, que te he saltado, cariñet. Te he saltado. Bueno, os tengo que decir. Que vengo de hacer un blog ¡Buah! Que creo que os va a encantar. Creo, ¿eh? Pero tengo un pequeñito inconveniente. Es un poquito más largo de la cuenta y no tengo sitio, no tengo espacio para poder renderizarlo. Veremos cómo me las ingenio para poder hacerlo. Si lo puedo lo arreglar para eso, esta tarde lo tendréis. Si no, pues ya veremos. Mi fiesta es Zafarrancho de combate en casa. Po, po, Luna, pues bienvenida al club. Aquí tenemos tela para este fin de... Hola, Esperanza Bustamante, Cariñet, muy buenas. Zafarrancho de combate, pero a tope. Luna, a tope. Isabel, cariño mío, muy buenas. Maite Casero, María Jesús Coronilla, y toda noche sin parar, y muchísimo viento. Aquí hemos tenido viento hoy, ahora menos, ¿eh? Ahora menos, pero ponlo en dos partes. No, no. Si es a la hora de, de hacerlo vídeo, a convertirlo en vídeo, subirlo a, a YouTube no hay problema. Es a la hora de convertirlo yo en vídeo. En fin, pero bueno, mmm, a ver, a ver si, ay, que se me está ocurriendo cómo hacerlo. Espera un momento. A ver, a ver, a ver. Pues no. Pues no, pues no, pues no. Es que es que tiene que pesar un montón porque es media hora de vídeo, eh. Mira, pues voy a borrar el que el que visteis ayer, este lo borro de, de mi teléfono, eh. En YouTube lo tenéis. Y a mejor ahora sí que me deja. Atención. Atención porque voy a ser la solución, va a ser la solución. A ver. Uy, 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 uy. uy, uy, uy. Uy, qué complicado está esto, Avecillas que no lo vais a poder ver Teniéndolo hecho A ver, voy a vaciar la papelera Que eso, ahí tengo la marimorena también A ver ahora Ahora me tiene que dejar seguro Conseguido Pues parece que lo vais a ver, ¿eh? Parece que lo vais a ver. He estado unos días perdida, no está bien, tony Cariño, espero que estés mejor, Cariñet. Florencia Villaverde, muy buenas. Hola, buenas tardes, Maribela Vilés, ¿qué tal? En Madrid, en fiesta. Hola, Francisca Camarena, muy buenas. Claro, Marga, aquí también día normal, normalísimo. Vamos. Chelo, Chelo Vaquero, muy buenas. Candy. Ana Sánchez Ramírez, buenas tardes. María, algunos de mis hijos se han ido y estoy de limpieza profunda, sin que nadie pise y sin interrupciones. Semana de pasión. Carmen, ¿amparo antes por Semana Santa ibas de vacaciones? No, tampoco, eh. eh a ver, puedo haber salido en algún momento puntual, pero no, no. Yo sí si me voy de vacaciones es en verano, alguna semanita, pero poco más, eh. Algo, algo, hombre, puede salir algo puntual. Pero como norma de mi casa, en Semana Santa, irnos no. Eh, cuando teníamos el chale sí que nos íbamos al chalet, pero tampoco nos íbamos todo el tiempo, ¿eh? Amparo, pues eso. Lo dicho. Iba a volverte a leer lo mismo. <laughs> Madre mía. ¿Dónde están las avecillas? Esto es alucinante. Yo que tengo aquí a Carlota Corredera. Anda que no disfrutas con los blogs, Marga. Pues sí que me gustan, eh. Sí que me gusta hacerlos. Pues hoy he hecho uno que me ha encantado. Hay de todo. Hay charla, hay vista de cosas que he hecho, hay compras que a Flor le encanta. Bueno, hay un poco de todo, eh. El cambio, el antes y el después. Eh, Tony, pues me alegro que animo que estés un poquito mejor. Semana Santa de limpieza, paparazzi. voy yo limpieza más que limpieza, arreglos. Terminar de poner todo lo que tenemos para poner. Eh, esto lo tengo que comprar, no lo tenemos puesto, aquello, en fin, lo otro, lo demás para allá. El, algún store arriba que hay que poner. He visto el traslado del Cristo de Mena desde Málaga. Precioso, dice Lola. Hola en Rodríguez, cariño. Bueno. Al final, pues cada uno. Flor, pues Flor, no sé si tiene, igual está durmiendo, porque como está duerme cuando le parece. Esta dice, tenemos directo, pues a echarme la siesta. todos así, eh. Luego viene, nos canta una canción, nos toca la guitarra y se va más contenta que unas pascuas. Así de sencillo. En mi torio también hace mucho viento. Aquí tengo, tengo un poco de fresco, eh. No sé si ponerme estufa para estufa igual de demasiado. Pero tengo un poquito de fresco ahora mismo, sí. Yo los prefiero larguitos. Este es media horita, ¿eh? Marga. ¿De media horita os va bien? Pregunto. ¿De media horita va bien la cosa? Lore, no te he saltado, te he saludado, ¿eh? En Granada agua. Luna tiene mucho peligro, Isabel. Totalmente de acuerdo contigo, ¿eh? Absolutamente de acuerdo. Qué grande es Flor. Flor viene, nos canta y se va y nos deja más contentas que contentas. Se ha echado la siesta mientras trabajábamos y ella su bola, ¿eh? Lo que tú veas, dice Isabel. ¿Qué os cuento? Bueno, pues ya lo estuvisteis viendo ayer, ¿no? Con con pues mucha información acerca de de lo que está ocurriendo en televisión media hora perfecto nos va bien vale amparo yo tengo la estufa de leña toda pastilla sí pues mira yo me voy a poner un poquito sobre todo sabéis qué pasa que tengo los pies helados frío yo no pero los pies helados sí Lía muy buenas yo tampoco salgo en Semana Santa vacaciones en verano y gracias y este verano ya veremos cuándo lo subo pues no sé cuándo lo queréis Lía os subí uno ayer ¿Y antes de ayer también? No, no lo me acuerdo. Ayer, ¿no? Ayer. ¿Cuándo lo queréis? Sí, he avisado. ¿No he avisado? ¿Anita? Sí, he avisado, ¿eh? A las 13.37. He avisado. Prefiero que los vídeos cortos no molan. ¿Te, se te quedan pequeños, ¿no? Yo me entero más por ti. Cuando tú quieras, corazón. Eh, ¿Sabéis qué pasa? Que yo sé que a vosotros, de hecho María Jesús me lo, me lo ha comentado, eh, sé que os gusta que reaccione a los directos de Antonio David, porque os saco quizá... Los puntos claves, los, los titulares más. Pero claro, como ahora los hace tan largos, me es muy difícil reaccionar a esos... o, o sacar los titulares de esos directos. Me es muy, muy complicado. Porque claro, para, para eso necesito... Lo que, es, lo que es una hora se me convierte en dos. Si dura cuatro, se me convierte en ocho. ¿Cuándo hago yo una reacción así? ¿Cuándo tengo yo seis u ocho horas? Fue un directo genial con mucha información, Paqui. Yo en la cocinando y adelantando para mañana que comemos todos en casa, pues sí. Será por eso, a ver, que es casi fiesta y lo fustiga. Escucha, Marga, que si no quieres, pa otro día, ¿eh? Yo si no queréis, que a ver, en... voy a poner una encuesta. Que no pasa nada, es festivo y os entiendo, ¿eh? Mm, Va a poner una encuesta para que no me digáis que os fustigo, que solo me faltaba eso, que me, me castiguéis o me, me responsabilicéis mejor dicho, de estas cosas. A ver. Pero manda narices que me preparo yo todo el tema y luego preferís que os cuente del tiempo. Pero escucha que por mí, sin problema, ¿de dónde está esto? Eh, encuesta: Tema de hoy: Carlota Corredera o Charla. Vale, ahí lo tenéis. Lo que digáis. Aquí quien manda. Dicen que el cliente siempre manda. ¿Y aquí quien manda? Vosotras. No pasa nada lo que digáis, se hará. Aquí estoy para cumplir órdenes. Deseando ver el blog. Amparo, ¿puedes cambiar el no turno para esta noche mejor que mañana? Sí podría. Sí podría, Luna. No me supone ningún problema. Hasta a lo mejor casi me vendría bien porque tendría la tarde libre. Si os parece bien, por mí, perfecto. A mí me da igual que las reacciones cuando estaba el tema candente, bien, pero ahora reaccionar sobre el contenido de otro canal... Sí, ¿verdad? Día... Bien, bien, Marisa, estoy perfecta. No me molesta absolutamente nada, ¿eh? Mm, cuando me encuentro mal, me encuentro mal, pero hoy no. Hoy tengo que decir que estoy estupendamente. Ayer por la tarde ya estaba bien, ¿eh? Quizá así. leve, 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 pero nada. Pero hoy nada, ¿eh? Ya verás, soy pitonisa, charla. Bueno, vamos a verlo. 47 votos van. Está más caro que el agua. Va a ser charla. <laughs> Lo de Carlota es para reino. No, 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 no. Es un tema que, que hay sobre la mesa. Pero vamos, que lo puedo contar en cualquier otro momento. No es algo que caduque. ¿Está ajustado? No lo he visto. Yo aquí es que no me llega, ¿eh, Marga? Me tengo que ir al otro lado, desde fuera, como vosotros, para ver cómo va. ¡Hola, Loli Sicilia! Flor, ¿eres consciente de lo que te queremos? Por mí me va bien, dice. Bueno, pues ahora hacemos otra encuesta a ver lo de esta noche. Pero a, Escúchame, si somos ahora 140 en pleno día, esta noche que estamos eh, media docena. Si queréis hacemos una videollamada y lo arreglamos, eh, porque no sé yo cómo va a estar el tema. Pero escucha, no pasa nada, Elena, porque yo me lo he preparado, lo cuento mañana. No te por eso tú no te preocupes, por eso no os preocupéis. Ya tengo el directo preparado de otro día si sale eso. Si tú trabajas tu canal que los demás hacen lo mismo, hombre, lo tengo claro, Lía. A ti también te viene bien hoy, Margarita. Cuando hay novedades se cuentan. Sí, pero esto, a ver, novedad. Básicamente lo que estáis es lanzándole pullas a Mediaset. Con lo cual, ya os digo yo que me da a mí la impresión de que va a tardar el canto de un duro empezar a soltar lastre. ¿eh? Eh, creo que ha sido la gran perjudicada y, y se está dando cuenta muy claramente. Porque no solo no la contratan en, en Tele5, es que no la llaman de ningún sitio. Quiero decir de ninguna televisión, al menos de las, de las de primera mano, eh. Habrá que avisar a las abecillas hombre. Yo lo pondría en el grupo de WhatsApp y Flor lo puede poner en el, en el, ¿cómo es? En el club de fans. No, si yo no me pongo celosilla, ¿qué me voy a poner celosilla? Ya venía celosilla, yo de antes. <laughs> no, no, que va broma. ¿eh? Estaba el teléfono, yo pienso, vale. Luna que musuchus. ¿Un streamyard? ¿por qué un streamyard, Marga? ¿Por qué, ¿por qué motivo? hola Loli 67 votos, yo por lo menos 100, ¿no? tres cuartas eh, dos terceras partes, que menos, ¿no? ¿Qué menos estáis en plan vacaciones total, ¿no? O sea, aquí no tiene ganas nadie de trabajar en nada, básicamente ya era hora de que se diera cuenta. Pues yo creo que va a empezar a... Carlota Corredera, yo pienso. Yo creo que va a empezar a largar. Ya está soltando pildoritas. Y va a empezar a largar en muy breve, ¿eh? Amparo de ideas que otra más en la 1 no la soporto. <laughs> no, yo no doy ideas. Yo digo lo que veo. Lo que veo es lo que veo. Es lo que veis vosotras. Buena Susana Vilches, cariño mío. Eh, ¿Qué es CC? Carlota Corredera, yo pienso. Te lo estaba comentando. ¿Carlota Corredera o Charla? Nosotros mismos, sin nadie más, sin ayuda de nadie. Pachi Romero, esta noche no habrá procesiones de agua en toda Andalucía. Madre mía, qué pena, qué triste, ¿eh? Las personas que tienen tanta ilusión en, en... Bueno, pues en llevarlo a cabo y que se están preparando durante tiempo, qué pena. Buenos días, San Pedro, qué guapa te veo. Feliz jueves santo para ti. Igualmente, María Ángeles, gracias por el piropo, cariño mío. No sé, eh, es que me decís que guapa te veo, pero si estoy igual todos los días. <laughs> si no, hago nada especial. Hola, Ida, casas muy buenas. 73 votos, venga, va, empujar un poquito, que os cuesta. Dale marcha. darle marcha ahí. Por cierto, no hemos bajado ni un solo miembro, ¿eh? Estamos en 1600, igual que ayer, o sea que fabuloso. Mucho ha tardado, mucho ha tardado en abrir los ojos. Fíjate que yo creo que Carlota Corredora de, no, de Tonta no tiene ni un pelo, ¿eh? Ella perfectamente se ha dado cuenta que es la gran damnificada de todo esto. También es verdad que es la que más puso. Y como dice mi amiga Ernest, que a veces está aquí en el chat, eso lo aprendí de ella: el que más puso es el que más perdió. Y eso es lo que le ha pasado a ella. Ella ha hecho toda la carne al asador, todos ellos eh, de alguna manera eh, arrimaron el hombro. Unos en más medida, otros en menos. Pero esta señora puso toda, toda la carne en el asador y, y se le ha quemado, eh. Se puede votar dos veces con la misma cuenta, no creo que te deje. ¡80! ¡Venga, va, que lo conseguimos! ¡Vamos! ¿Dan agua? Pues seguramente. Flor Luna se van a ir de cafeteo. Oye, me encanta cuando quedáis ahí por ahí para tomar de cafetito, ¿eh? Me encanta, me encanta. A ver si ahora cuando pase a fiestas, que tenemos nosotros programadas un, una queda data para irnos a comer, que puede venir quien quiera. Y a ver si pasa fiestas, como digo, y, y nos vamos a, a comer, las de Valencia, y quien quiera venir, ¿eh? Ojo. Aquí, raro, raro, pero no llueve. Vosotros, Luna, siempre al contrario. Vosotros tenéis lluvia por defecto, pero si en el resto llueve, vosotros dejáis de compartir, ¿no? Será eso. Vamos esos miembros, hombre Isabel. 1006, ¿eh? Yo creo que. ¿Qué tela? ¿Está reñida? Estamos en 85 votos. Voy a ver cómo está la votación. A ver. ¡Ostras! 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 Uy, pero no me deja verlo, ahora Carlota eh, 47, charla 53 En 87 votos Está la cosa reñida, eh Ah, pues Carlota interesa Escuchadme, de todas maneras No sé lo que va a pasar cuando lleguemos a 100 A 100 votos, pero eh, Si no os lo cuento hoy Os lo contaré mañana, o sea que No os preocupéis que, que Os lo cuento, os lo cuento sí o sí Mira, le voy a dar al like ya de paso Que estoy en el directo, ay, me ha dado un pinchazo 89 votos. Se implicó demasiado, se implicó del todo. O sea, lo puso todo y fue con todas. Y además, eh, en mi opinión, lo hizo como lo hace un elefante en una cacharrería. Entró trasteando y a cabezazos. Y así le ha pasado, ¿no? Charla 53. Pues toda la carne porque le ofrecieron programa, etcétera, y la utilizaron y la quemaron. Claro, allí. En ese programa ganó mucho dinero, claro, porque como presentadora que al final fue ella eh, ganaría su, sus buenos ingresos. Pero claro, al final es pampa hoy hambre para mañana. Mm, que la pregunta sería, ¿qué vale más la pena? Mm, Una estabilidad tranquilita y constante o un montón de pasta de golpe y ya. Luego si nos damos de morros. Ya veremos cómo nos levantamos. Porque al final, que no se nos olvide. Eso es lo mismo, lo mismo que le ha pasado a la propia cadena. Pff, han ganado mucho dinero en ese momento. A la productora han ganado mucho dinero en ese momento y luego qué. ¿Y luego qué? Pues luego vienen las consecuencias. En fin. Monforte lluvia, Olina. Estropeó la feria medieval. ¡Ay! ¿Sabéis dónde había feria medieval este fin de semana? En la Pobla Farnals, que lo vi en Valencia Bonita. Eh, la señora a la que le compré los pendientes en, en la primera feria que fuimos para el blog, esa señora que, por cierto, majísima, que ahora la sigo en Instagram, lo, lo anunciaba. Tenían feria en la Pobla Farnals. Qué peligro, Luna y Flor juntas, ya te digo, Mercedes. Luna, ¿está España casi toda seca? Si no pueden salir los nazarenos, no creo que pase nada. Que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva, dice Lía. ¡Ah! Hombre, sí, pero claro, para ellos pues es, es un poco triste, ¿no? Se preparan para una semana y luego... O piensan en la semana, en fin. Desde luego, lo primero es lo primero, claro, está. Pero no deja de saber mal. Anabeli, muy buenas tardes, cariño mío, María Teresa. Pero no es capaz de decir que se equivoca. Nunca. Es más, R que R. Cuando alguna vez ha salido ese tema en algún podcast o en alguna cosa a la que, con la que ha estado ya de charla o bien entrevistando o siendo entrevistada, ella no se baja del burro, pero ni por saber morir. Ni por saber morir. R que R y a su bola. Al final no deja de ser cierta prepotencia, me parece a mí. ¿eh? Aurelia, buenas tardes, cariño. Sabina, ¿qué tal? Vicente. Me ha y te digo. Ah, Vicente, muy buenas. ¿Qué me dices, Vicente? ¿Qué me dices? María, buenas tardes. Carlota, cariño, para hablar de todo eso tienes que tener la casa muy limpia. Puf. Me produce las mismas náuseas que JJ, BE, KH y MP. Bueno, BE, ya veremos si no está calentando ya, ¿eh? Como decían ayer. Buenas chicas, os dejo y tenemos 10 familiares. Chelo, cariño, comprendido. Comprensible, quería decir. Elía, eh, si yo estoy contigo primero. Hombre, claro, lo primero es lo primero, desde luego. Eh, al final, <laughs> las necesidades son lo primero. Pero claro, no deja de saber mal cuando uno tiene una ilusión, ¿no? Es comprensible. La avaricia rompe el saco y eso les ha pasado, aparte de la maldad que tienen, totalmente. Han mirado solo su bolsillo, su negocio, su continuidad. Cómo explotar sus, sus programas sin mirar el daño que podían ir haciendo. Porque una cosa es hacer daño, que ya está mal, ¿eh? Y otra cosa es hacer daño y regodearse en él. Que eso ya es para hacérselo mirar, me parece a mí, ¿eh? Se quemó solita, Ana. Hola, Pastora Sánchez, buenas tardes. ¿Viste lo chula que fue la introducción de Diretante David? Eh, pues mira, la introducción no la vi porque aún estaba yo cortando. No la vi. que la ha cambiado? Eso no lo vi. Pues mira, eso no lo he visto, porque estaba justo terminando el directo y nada, al poquito entré. Pero claro, ya había empezado la introducción, no la vi. A ver, ¿qué introducción tiene? Mm. Uy. Lo voy a ir viendo ahora, ¿vale? Oye, ¿cómo vamos? 103 votos. Finalizamos. 47, Carlota Corredera. 53, charla. Pues nada, hoy charlamos. Y mañana o pasado, dependiendo de cómo vaya el tema, os cuento lo de Carlota, sin problema, ¿eh? Al final, eh, básicamente, estamos un poco hablando ya del tema. Aunque no estamos profundizando en lo que yo había preparado. Hosti. Hosti, que no he puesto la... No he monetizado el directo, seré Gili. Claro, ni eso ni he puesto suscriptores. Suscripto para suscriptores. Listo. Molve. Vale. Bueno. Te encantará. A ver, le estaba, le estaba poniendo para que estaban saliendo anuncios. A ver solo una cuestión de confianza, sino también de respeto. Respetar a alguien significa valorar sus luchas y triunfos. Ah. ah, o sea, es un. Es algo que recita alguien, ¿no? Pues eso no lo vi, claro, como estábamos terminando nosotros con nuestro... Ah, pues luego lo escucharé. Fíjate, pues gracias por decirme, no me había enterado. A ver. María Teresa, cariño mío, 13 meses ya en el nido, muchísimas, muchísimas gracias. 13 meses, ¿eh? Casi res. Bueno, pues nada, a charlar, cambiaremos el título y la miniatura y charlamos. Y si no, mañana ha pasado, dependiendo de las circunstancias, pues ya... Casi fijaos, me va a venir hasta bien, ¿eh? Porque mañana, cuando hagamos el directo a la una y media, como yo vendré de estar trabajando en la casa, porque mañana queremos meterle caña, pues... Oye, al final pues ya lo tengo preparado. Si charlamos, charlamos. Y si hacemos directo, pues ya lo tengo preparado. Así que no pasa nada. No me supone ningún problema, ¿eh? Isabel, muy buenas, cariño mío. Nueve meses ya en el nido. Que aproveche, Lía. Que aproveche. Buenas tardes, María Nieves. Pues al final es lo que estábamos hablando. Es una persona que, que no valoró. Porque al final en estas cosas vale que tú. Des Pongas toda la carne en el asador y que, y que des todo de ti y que apoyes la causa, lo que tú quieras. Pero al final, también hay que ser un poquito egoísta. Un poquito. ¿Por qué? Porque luego te ves como se está viendo ella. Terebega, cariño. Gracias, mi amor. 1011 miembros. Gracias a todas vosotras por vuestra ayuda. Que no llegaremos a los 1500, porque tampoco puse fecha, ¿eh? Ya Dios dirá. Pero bajar de los 1000 tampoco bajamos. Y yo creo que en una comunidad como nosotros, que no somos una comunidad grande, creo que tener mil miembros constantes, creo que es un gran logro, ¿eh? Grandísimo, vamos. Como siempre decía Marga, es un colchón para el canal, desde luego, sobre seguro. Merchemena, cariño mío, muchísimas gracias, trece meses ya en el nido. Yolanda, cada uno luchamos por nuestro puesto de trabajo Y muchas veces tenemos que tragar Y pasar por cosas que no nos gustan Pero lo que hizo Carlote35 es un delito Es que fíjate Yolanda eh, Fíjate tú Que al final Eso que dices de que a veces en el puesto de trabajo Tienes que tragar y tienes que tirar Con cosas que quizá Pues con las que no estás del todo de acuerdo Es que quizá eso si, lo si se lo preguntásemos Al resto de colaboradores Que arrimaron el hombro cada uno En la medida que consideró es que quizá a lo mejor más de uno y más de dos y más de tres nos dirían así es. Pero claro, Carlota rebasó todos los límites. De la misma manera que también lo hicieron alguno que otro, ¿eh? Ojo, hablamos de Carlota en este caso, pero. pero vuelvo a repetirlo. El que más puso es el que más perdió. Ella lo dio todo. ¡Ale! ¡A por todas! Sabiendo que no había una sentencia. Y yo no entiendo, con la preparación que pueda tener esta señora. Con la cultura que pueda llegar a tener y con. y con. Bueno, pues al final es una persona que, que está en los medios, que ve muchas cosas. ¿Cómo no se hizo cargo de la situación? O sea, ¿cómo no se hizo cargo de la situación? Al final, mira, el otro día, el otro día sin ir más lejos. Eh, no sé si lo tengo en Instagram o en TikTok. En TikTok creo que es. No, en Instagram no, porque Instagram es del blog. En TikTok, que es de la venoturna. nocturna. Me lo dice una señora. Pero además de hace dos o tres días pero si no llegó, pero cómo puedes decir que es inocente si no llegó a juicio? ¿Pero aún estamos así en serio? ¿De verdad? ¿De verdad a estas alturas estamos aún con esa con ese con esa mantra si no llego a juicio? ¿Cómo va a ser inocente? Carambolas, pues precisamente porque no fue ni a juicio. Si hubiera habido algún indicio de que no lo hubiera sido, hubiera ido a juicio, luego hubiera ganado uno u otro. Bien. Pero no nos vale el tema de que, claro, como no ha ido a juicio, no sabemos si es inocente. Perdona, tú has ido a juicio, entiendo que no. Entonces no eres inocente. Bajo, bajo esa regla de tres, seríamos todos casi culpables. ¿No? Bajo ese criterio absurdo, a más no poder, seríamos todos culpables. Yo no he ido a juicio, ¿soy culpable entonces? No, culpable no, pero inocente tampoco. Venga, hombre, por el amor de Dios. Un poquito de sentido común. Que es que esto ya raya la tontería. Es que, es que más absurdo no puede ser. Pues ese comentario es de, de, de esta semana, ¿eh? De esta semana. ¿Cómo puedes decir que es inocente si no ha ido a juicio? <laughs> pues precisamente por eso. Justo por eso. O todos los que no hemos ido a juicio. No somos inocentes. <laughs> Almu, cariñez, muy buenas. Fernando Ferlaso, yo pienso lo que hizo Carota con su en directo no tiene perdón. Y muchos momentos más, yo pienso. Creo que no es nada empática ella. tiene una... Bueno, ahí no entraremos, pastora, pero desde luego empática no, no fue. No fue para en absoluto. De eso, no se... De eso no interesa, Estefanía. Discutirle a un licenciado en Derecho y Periodismo lo que es sobreseído. Esa es otra. Claro. Ah, te referías a eso concretamente. Yo yo pienso. Vale, vale. Tema televisión. Lo que está ocurriendo a, a nivel interno. Televisa. Pero no hables de miembros que se desmadra esto. Y es jueves. No, no, no. Hoy no. Hoy no toca. Hoy no toca, Tere. Hoy no toca. Eh, no lo sé, aquí. No lo sé. No tengo ni idea. No sé lo que voy a hacer. Da igual lo que se diga. La gente que tiene su idea, digas lo que digas, no va a cambiar. Pero escúchame, Luna. Si ¿sí yo no, jamás he pretendido convencer a nadie. Lo intenté una vez, al principio de los principios en Instagram, y la conversación acabó como el rosario de la aurora. Y yo eh, dije, sí, esto no tiene sentido ninguno. Con estas personas así no puedes dialogar. Porque piensan lo que piensan y ya está. Igual ellos pensarán lo mismo de nosotros. Puede. Pero lo que no tiene cabida es que se diga, como no ha ido a juicio, no puedes decir que es inocente. No, sí. Precisamente porque no ha ido a juicio, puedo decir que es inocente. Precisamente por ello. No fue profesional en absoluto, María Teresa. Totalmente de acuerdo. Se ríe reír en la cabeza, dice. <laughs> Madre mía. Es absolutamente... Dispare. Puf. Efectivamente, no se puede explicar. No sé qué. Es, que si, es que si no se quiere entender por, mucho que, por muchas vueltas que le des, ya está todo hablado, ¿eh? Amparo todavía es inocente, María Ángeles. Claro, efectivamente, Mercedes, si es que no se trata de convencer a nadie, es que es el sentido común. Las normas, las leyes, pero que no las he dictado yo. Que ahí está la Constitución y las normas y las leyes para todo el mundo. Pero no solo para Antonio David. Caray. No para él, para todos. Todo el mundo tenemos derechos. Todos. Irene, gracias, cariño mío. Por aceptarte tan buen grado. Terraplanistas, diga. <laughs> Madre. A veces, ¿qué vais a comer hoy yo cocido de garbanzos? Yo hoy creo que puré, creo que me haré un puré. Además, intentó ridiculizar a Rocío Flores lo de sentar en el banquillo a la fábrica y por contestar a María Patiño diciendo que tenía que respetarla. Efectivamente, efectivamente, o sea, esa es otra. Muy buena apunte, Laura. Gracias por hacerme memoria. Vamos a ver. Aquí esta señora podía decir del resto lo que quisiera, pero si el resto, véase Rocío Flores, tenía algo que objetar y algo que decir, en este caso hacia María Patiño, que creo que fue el tema, una tarde mirando a cámara esta señora decía que tenían que darle respeto que se merecían por ser profesionales, por ser periodistas. No, perdona, respeta tú a los demás, porque yo no soy periodista y me merezco el mismo respeto que tú, que tú, que tú y que aquel básicamente o sea aquí todos merecemos el respeto que merecemos ni más ni menos ya está no hay más o sea que tú por ser periodista se te debe más respeto que a otra persona un albañil pues te recuerdo que gracias a un albañil tú tienes tu casa o sea que aquí todos merecemos respeto aquí todos merecemos respeto todos tenemos los mismos derechos y eso se negó en televisión pues al final estas son las consecuencias y la gente no olvida tan fácilmente a, a vista de hoy en día, ¿eh? Si echas la vista atrás han pasado tres años ya cumplidos y la gente sigue, sigue con su con su ¿Cómo diría? Con su decisión de aquel entonces se ha plantado y no transige. Yo lo veo a diario, ¿eh? Fue investigado minuciosamente durante tres años, no encontraron ningún motivo para aceptar la querella. Yolanda Lecumberri, pero entonces, como no ha sido juzgado? ¿Es inocente? Ese, esa es la historia. Porque es que estas personas que opinan de esa manera, ¿es eso lo que. lo que argumentan? Claro. Pero además, que es que, que, es que está ahí público y notorio. ¿Cómo puede. me pedirse a mí? ¿Cómo puedes decir que es inocente si no ha sido juzgado? Eso es una explicación que se me pide a mí. Como comprenderéis, no se la voy a dar. Porque ya, ¿para qué? A estas alturas. A estas alturas ya no tiene mucho sentido. Ea. <coughs> No se olvida porque no se ha restituido el honor de esa familia amarga. Pero yo os voy a decir una cosa. Ostras, Luna Lasaña y Berenjena Reñina, qué bueno. Yo os voy a preguntar una cosa. A todos los que tenéis muy claro que no queréis ver ciertos programas, o ciertas personas, o colaboradores, o cierta cadena, o como cada uno haya decidido, que cada uno es libre de hacer lo que considere. Yo os pregunto, si se pidiera perdón. ¿Automáticamente los veríais? Pregunto, ¿eh? Porque es que me da a mí la impresión de que la cosa está ya muy arraigada, ¿eh? Me da a mí la impresión. Hola Trini Cariñet, ¿estás liada con la comida? Muy bien que lo veo. Es tiempo, es hora, ¿eh? No se le ha juzgado porque es inocente, efectivamente. Justo, es que justo eso. Pero es que ellas le dan la vuelta. ¿Cómo puedo decir que es inocente si no se le ha juzgado? Claro, si un cueno dice, eres inocente, entonces ¿qué eres? Culpable, ¿no? Ese es el argumento. Ahí voy, Mercedes. Ramón, Ramón. Laura LM. Cuando salió en primera instancia la demanda de Rocío Flores, a la fábrica de té intentó ridiculizar también. Luego, el recurso se admitió. Muy buen apunte. No, no, yo no, no los vería, no, yo no puedo con ellos, no tienen perdón, amparo yo no, les debería eliminar a de la parrilla a los culpables. Ahí lo tenéis. Vuestra propia respuesta. Ya ya Isa, si pidiera perdón a la familia, sí vería algo de Telecinco. Dice la Bellie, es igual de inocente que yo. <laughs> Pero tú has sido juzgada, la Belí. <laughs> Madre mía. No es tan fácil aceptar un perdón después de tanto linchamiento. Hombre, <laughs> es que hay cosas muy graves. Hay cosas que son muy graves, muy graves. Pues ya lo habéis visto. El porcentaje es importante, ¿eh? El porcentaje es muy importante. Yo lo intentaría, pero en cuanto hubiera alguna falta de respeto lo dejaría de nuevo. Dice María, Teres, María Fernández. Antes sí, ahora no, porque siguen y siguen y no lo harán de verdad, sino por conveniencia. Todos son negacionistas según ellos, dice. Flor nos ha venido, no tiene el mando de la tele. Vamos bien. Vamos bien, Flor. Pues ahí lo tenéis, ahí está, Anabel Lee, ahí está, justo. Pues al final es eso, ¿eh? Es más de lo mismo, siempre la misma canción. Pues lo que está haciendo la primera cadena, ¿dónde lo dejáis? Bueno, eso ya, ya sí, si eso es un punto y aparte. Madre mía. Ya veremos qué pasa ahí. Mariposa turquesa, sales de trabajar, me pongo luego al día de lo que habláis. Muy bien, cariño. Un perdón no es suficiente, tendrían que decir todas las mentiras. Hombre, condición sine qua non, Ana Sánchez. Condición sine qua non. Es decir, en mi opinión, estoy absolutamente de acuerdo contigo, en mi opinión a mí me da igual un perdón. El perdón, al final un pedi perdona. ¿Eso de qué sirve? Pregunto. Eso no sirve para nada. Porque como bien decías al principio, no sabes si lo está diciendo porque de verdad lo sientes o porque hay que pedirlo. Aquí la historia sería reconocer las cosas en las que se ha errado, mentido o llevado al extremo y, sobre todo, sobre todo, resarcir el daño. Y resarcir el daño es todo el tiempo que este señor no ha estado trabajando. Antonio David salió con una mano atrás y otra adelante un buen día sin más. ¿Y a nadie le importó tres pepinos? Si tenía sentencia o no tenía sentencia? Si tenía trabajo o no tenía trabajo? Y si tenía para dar de comer a los suyos o no. Entonces, para mí no se trata de un perdón. Se trata de resarcir daños. Ya no vamos a hablar de las lágrimas que, que ahí se hayan echado que me imagino que no habrán sido pocas, o sea que es que al final es algo muy gordo, aunque yo no podría perdonar ha sido todo muy duro todo, es a lo que voy Isabel. Gracias Rocío cariño mío, Francisca en mi cara no se ve, un no programa donde sea cualquier persona va a quedar vergonzoso. Ya Irene es que eso fue ese es que ese directo para Rocío fue fue muy duro, ¿eh? Fue muy duro. Sí, sería una manera de reconocer públicamente que se pasaron aparte de la justicia, por supuesto. Incluida la audiencia, ¿no? María Fernández. <laughs> Esto no piden perdón a nadie, dice Luna. <laughs> Han un problemas con Ade y su abogado con los papeles verdaderos, pero eso sería la bomba. Pero yo, María Jesús, fíjate que yo creo que eso pueda ver, podamos verlo algún día, ¿eh? ¿Cuándo? Ni se me ocurre cuándo va a ser, pero creo que podamos verlo algún día, ¿eh? Hola Mariza Mora, cariño mío. Es todo muy fuerte. O ha sido muy fuerte. Y ahora, pues, el nivel de rechazo es también muy alto. Ni más ni menos. Hola, Berta. Tendría que pedir perdón en todos los telediarios. Bueno y sobre todo fijaos que yo el resto de canales lo que me llama tanto la atención es que ninguno se manifestara en nada o sea fue un silencio sepulcral eso es lo que más me llama mi la atención que unas personas hagan algo inapropiado vamos a dejarlo en esa palabra bastante leve pero que nadie que se dedique a eso, porque oye, si no te dedicas, no tienes por qué. Pero que se dedique al tema que nadie diga ni haga. No, pues pronto no va a ser María Jesús, porque hasta que no se termine con todo, no creo yo que ocurra, ¿eh? O sea, si ocurre, no va a ser pronto, lo tengo claro. Lo tengo súper claro, ¿eh? Muy bueno, Elena, muy bueno. Ya lo dijo Jorge Javier. Así en plan pitorreo y en plan cachondeo. ¿Os imagináis partiéndose la caja el tío? ¿Os imagináis que todo lo que nos ha contado Rocío Carrasco sea mentira? Y todos los palmeros aplaudiendo y riendo. ¡Qué divertido! <laughs> Mientras le destrozamos la vida a otros, ¡qué divertido! Ahí se ve la catadura de cada uno. Ahí se ve. Tú no me dañas, yo no te daño, intereses. Ostras, Laura. Pero dice mucho de uno, ¿eh? Qué fuerte todo. Ya. Yeah. Pues mira si el directo de Carlota no lo hemos hecho, pero mira si ha dado de sí, ¿eh? Porque, solo el título. Solo habéis visto el título y las miniaturas. Mirad si de sí. Porque, claro, como lo tenemos todo tan fresco. Todo mi cariño. Hola, María Eugenia. He estado todo tan fresco que como, si no, que como si no se viera ni se supiera nada. Es increíble. Berta también lo tiene claro. Pues eso. A pesar de que parezca digno de una película, de, de, de el argumento de una película es la pura realidad. Ocurrido como aquel que dice a día de hoy. Amparo, no nos rompas la cabeza. Aquí estaba. Bueno, Carmen. Pero hija mía, ¿y entonces qué hacemos? ¿Nos callamos todos? Da igual quién esté, quién no esté, quién diga, quién no diga. Estaba ocurriendo lo que estaba ocurriendo. Nos callamos todos, aplaudimos todos. Porque bajo ese criterio, luego otro, luego otro, luego el de más para allá. Y cada uno cuando le toque. Pues mira, viva, viva la Mari Morena. Wolfiel, llegas tarde, muy buenas, cariño mío. Total, flor. Si actuáramos así siempre, otro gallo nos cantaría, ¿eh? Negocio, Juanito. A ver, el silencio. Eh, está claro que no puedes hablar de todo lo que ocurre en el mundo. Es imposible. Pero si es algo de lo que tú tratas en tu programa, lo normal es tratarlo. Si es algo de lo que... Evidentemente yo si ocurre algo en política no lo voy a mencionar porque no es mi tema. Si ocurre algo entre youtubers, que muchas veces me llevo las manos a la cabeza, yo no voy a entrar porque no es mi tema. Yo comento de famosos, comento de televisión y comento de lo que siempre he comentado, que aquí estoy para eso. Eh, pero claro, si yo estoy viendo que está ocurriendo algún un programa de televisión de un famoso, de, de un personaje público, de este calibre, vamos, no podría callarme. Es que no podría callarme. Llámese cómo se llame. Si es un tema que yo trato habitualmente, lo normal es tratarlo. Evidentemente, no voy a entrar en un tema eh, que, que, no, que no me compete. Pero si es algo que tú tratas habitualmente y es de un calibre, de, 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 o sea, de este calibre, de tanta, de tanta importancia, lo normal es tratarlo. Lo normal, ¿eh? Pero bueno, en fin cada uno, desde luego, al final es dueño de de su vida y de sus actos, ¿no? Yo lo pasé tan mal que ahora no me da lástima, lo siento, dice Marisa. Flor tiene las bases bien, bien montadas, ¿no? Hombre, pues al final. A ver, eh, iba a decir algo, pero no sé si, si tampoco estoy acertada. Iba a decir, al final es lo que se mama, pero ¿vosotros creéis que en, en la base te enseñan algo así? Yo creo que eso va un poco también dándolo las circunstancias y, y las decisiones que vamos tomando en el día a día, ¿eh? Para bien o para mal, vamos tomando decisiones según se presentan las situaciones. Amparo, yo no veo ningún programa donde salga cualquier persona que haya colaborado en hacerle daño a Ade, a Ro y a su familia. Como madre y abuela, siempre me, se me viene a la mente lo que la madre de Ade. Ahora mismo me estoy mordiendo la lengua. Rafi, fíjate lo que te digo. Porque sí. Porque no solo sufre la persona a la que se dirigen directamente. Y eso habría que valorarlo también. No solo sufre ese al que te diriges, sino los que están alrededor y mucho. Así que mejor me muerdo la lengua y no entro en estos temas. Ya me entendéis. Isabel, pues mira, íbamos a hablar de un tema de Carlota Corredera y hemos decidido que no, pero al final sí que estamos hablando de, de la... De, de las actitudes que se tuvieron en su momento, por ejemplo, la de Carlota Corredera. Nievinas, cariño mío. Ya ha dicho ella que no. Yo llevo años... Sin ver teleconvencional. Entonces no puedo opinar del antes y después. Pero ver por YouTube dictó lo que hacían me parecía denigrante. Saltan anuncios. Sí, últimamente. Es que lo programé sin querer. Además, hará como 3, 4 días. Y estoy valorando a ver, ¿vale? Dame unos días que lo valore y ya os diré. Si no, se os hace muy pesado. Claro, siempre eso, ¿eh? Está en moderado, ¿eh? No he puesto... Porque pone moderado, agresivo. Está en moderado, para que no se os haga pesado. De cualquier manera, me iréis diciendo. A ti elemento no, ¿el qué? Y hay el corrector ese que tienes tú ahí. Hay elemento. Tú sí quieres un elemento. <laughs> A ella elemento no. Será de momento. A mí de momento no. Será, ¿no? A ti no te salió ninguno Bueno pues se nos ha ido la horita, eh Daos cuenta Y sin entrar en el tema que mira, lo tengo preparado para el próximo día El próximo día os pregunto ¿os ¿cuento lo de Carlota o seguimos charlando? Y a ver lo que me decís Qué bueno. Soy de lo que no hay, eh. Dos cuentas. A mariposa no. Es que no sale a todos, ¿eh? Ayer también me lo dijisteis. A mí no, a mí no me saltan. Solo lo veo en diferido. Bueno, claro, en diferido, sí, claro, evidentemente. Bonito palabra. Bro. ¿A ti sí que te salta, saltado, Rocío? Pero a los que os ha salido, ¿cuántos os ha salido en una hora de directo? A algunos no os sale ninguno. ¿Y a los que os sale, cuántos? Se puede ver tranquilamente el anuncio, no se pierde el hilo del directo. Incluso los podéis saltar, ¿eh? No hace falta que lo veáis si no queréis. Lo podéis saltar. Oye, paparachi, pues así no hacemos negocio, perdóname, ¿eh? Así no hacemos negocio, paparachi, que aquí estamos aquí para trabajar. Rafi, Amparo, por mí puedes dejar los anuncios, yo me alegro por el canal y solo quiero que te vaya muy bien. Fíjate que no sabía ni cómo se ponían. Eh, programando un día el tema de suscriptores y eso, sin darme ni cuenta, ahí lo encontré. Digo, mira, pues debe ser esto, ¿eh? Y efectivamente. No, Carlota, no dicen carne. <laughs> Graciela, cariño. Ninguno, ninguno. No, a los que os salgan. A los que os salgan, ¿cuántos os han salido? Porque estamos a, prácticamente llegando a la hora de directo. Dos sí se pueden saltar. A ti hoy no. O sea que tampoco es que salta, salga a todos. Sale a alguno y ya está. Bueno. No lo saltéis, porfa, que no ganadieron no paro. <laughs> Gracias, cariño mío. pues bueno, paparachi, contigo no hacemos negocio, ¿eh? A, ¿Cuatro ayer? Pues nos dices que los tienes bloqueados. A María ninguno. Bueno, unos cuatro, otros ninguno. Ramón, Ramón, dos. Hombre, claro, a ver, Mercedes. Eh, la monetización del canal es para los anuncios claro. independientemente ya de vuestra ayuda ya sea en bizum ya sea en membresías o ya sea en superchats independientemente ¿eh? eso es otro punto y aparte pero de las visualizaciones claro son los anuncios lo que, lo que nos repercute el dinero evidentemente gracias marisa fernández cariño mío Sí, pero eso es normal, yo pienso, es normal. Si el, el directo está monetizado, cuando entres te va a salir anuncio, claro. Solo una vez, ninguno, son dos. Bueno, parece que no es muy pesado, ¿no? Pues nada, entonces, ¿qué hacemos? ¿Tarde o noche? Dejádmelo claro, porque yo aquí vengo a obedecer. ¿Tarde o noche? Amalia, cariño mío, gracias por esas cinco membresías. 1016 tenemos ahora, ¿eh? ¿Dónde está el 6? Que no lo encuentro aquí. 1016, gracias, cariño mío. Sí, si sales y entras, seguro que te saldrán, yo pienso. 1016, sí, yo pienso. Bueno, yo quiero un nocturno. Mejor noche. Tarde, noche. Noche. Gracias, Susana, cariño. Amparo noche en vertical. <laughs> Tarde. Que se alargue hasta la noche. Ostras. Mercedes, vamos rizando el rizo, ¿eh? Vamos rizando el rizo. O sea, tarde, que se alargue a la noche y vertical. A ti te da igual. Tú con, con que estemos ahí en algún momento dado te entretenemos. No, noche, dice Angélica. Noche. Tarde. Llevamos dos tardes y el resto noches. Tarde, tres. ¿Cómo vais con los escombros? De momento los hemos tirado todos, pero claro, es que hay que seguir haciendo. Uf. Ahora mismo escombros no hay, pero claro, en cuanto sigamos, lo sabrán. Noche, noche. De todas maneras, el blog de hoy es del baño, ¿eh? Golfo de madrugá, es lo que queremos. No sois golfillos ni nada, somos golfillos en el nido, ¿eh? Entonces queréis uno a las diez y media, golfillo, de reírnos, de cachondeo, pero no tengo nada que reparar. Yo soy una mandá, Juanito. Aquí vengo a obedecer, ni más ni menos. Al final dicen que es lo que hay, ¿no? Engancho, dice. Aquí estamos para obedecer, Yo, eh... Juanito. Ah, bueno, a ver, escuchadme. A mí si puedo realmente me da igual. Entonces, lo que más os entretenga, claro. Noche, aquí siguen por la noche. Hay tres o cuatro de tarde, pero. La verdad es que hoy me da igual, Dalmo. Hay días que pueda tener algo, pero. Hoy me da igual. Pascual vendrá ahora ya con las vacaciones. Traerá la cárcel ahora. ¡Oh! Creo que la traerá ahora. Ponen cuesta tarde, noche o madrugada. ¿Y qué sería? La tarde, ocho y media. La noche 10 y media o madrugada a las 12. Voy a hacer una encuesta de eso. Va. Somos ahora dos, dos, cien, casi 250 personas. Vamos, eh. Ahí tengo aquí el de Antonio Víctor Claro, como he puesto para ver la intro, se me ha quedado puesto. ¿ver? A ver. Eh, a ver, nocturna. Vamos a poner una encuesta. Anemabore. Que es de Sichem. Anemabore. A ver. Directo para hoy a las 20.30 a las 10.30 y añadimos a las 24 aunque ya sería mañana, pero bueno, sería esta noche, vale a las ocho y media, ay no diez treinta, no 22. A las ocho y media, a las diez y media o a las 12. Ahí lo tenéis. En, hoy es día de encuestas. ¿Dónde estáis? Que no os veo ahora. <laughs> Tarde, noche o madrugada. Como me digáis a las 12, no sé si voy a llegar, ¿eh? El aviso. <laughs> o sea que ya lo digo, ya lo dejo caer, ¿eh? Ya lo dejo caer. A mí me da igual, lo único 150 ni de coña. No, no, tranquila, Laura. Ese ramalazo me da una vez cada X años. Tranquila. Y el de este ya lo tenemos cumplido. Flor, el nido es verdoso. Ya lo veo, ya. Gracias. Se suma esa barra que la barra está. En 65,54%. Muchas gracias, Flor, cariño mío, por ese superchat chat. Ahora se puede dar me gusta, me, me hace gracia, ¿eh? Se puede dar me gusta a los. A los estos, a los super chats. El blog, pues el, los blogs los estoy subiendo a las 6. Pero alguien me propuso ayer eh, subirlos un poco más pronto. No sé. ¿Qué decís vosotros? 55 votos, por lo menos 120 mínimo, ¿eh? 100-120, somos 250 personas ahora, casi, ¿eh? O sea, otra encuesta, Graciela. Hoy es el día de las encuestas. Yo a las 12 me duermo y Cemenchi. <laughs> gracias, Juanito. Amalia, Amalia, cariño mío, gracias por ese superchat que se suma también a la barra. 65,97%. Muchas gracias por vuestro apoyo, de verdad. Os lo agradezco un montón. Venga, lo dicho, lo dicho. Vámonos, vámonos, vámonos. Votando, votando, votando. Me la ponéis votando, ¿eh? A ver. Os leo. Por lo menos 100, 120, que menos, ¿eh? Sería lo suyo. 120 es el 50%. Yo creo que estaría bien. Es que os cuesta votar un poquito, ¿eh? Os cuesta, ¿eh? Tengo aquí la cuesta por medio y me molesta, ¿eh? Yo creo que a las seis es bueno. A las seis de qué de la madrugada, <risa> Luna. <risa> pues oye, que sepas que yo soy, si supiera que ibais a estar, soy capaz de ponerme el despertador a las seis para venir a hacer el directo. Que te quede claro, ¿eh, Luna? Que yo sería capaz. A mí si me decís, amparo a las seis... Bueno, pues a las seis. Al final es mi trabajo. Y el que paga manda, no dicen eso, pues ahí está. De una forma u otra lo pagáis vosotros, ya sea con apoyo al canal económico o viendo anuncios. Al final sois vosotros. Hoy a las diez y media y mañana a las once y media, y yo pienso. Sí, vamos a rizar el rizo. Venga, va. Berta Cid, cariño mío, gracias por los superchats que, que estáis haciendo subir la barra un montón. La verdad es que estamos a 28. Pero bueno, va a más del 50%, desde luego. Gracias, Luna, cariño mío. A ver, pero no me sale, me, me lo tapa la encuesta. Esta noche queremos mambo. Joder. ¿Y qué queréis que os prepare para esta noche? Gracias, Luna, por ese super chat que se suma a la barra. Esta noche queremos mambo. ¿Y qué proponéis? La última vez hicimos. Eh, ¿Cómo era? Adivinanzas verdosas. ¿Os acordáis? <laughs> Vamos a poner las verdes, que lo sepáis, ¿eh? Nos van a apodar las verdes. Adivinanzas verdosas. Noche. Sí, sí, pero son en el voto, en el voto, en el voto. Vota, bota la pelota. Juanito, Juan, y que diga. Anabel se ha hecho miembro. Pero no me ha salido una. Estás de obras, Trini. Pero, ¿cómo a las seis y media? A las seis y media de la mañana. Ahora me sale tres meses. Gracias Anabel por renovar cariño mío. Que me tengo ahí la encuesta y no la encuesta pero sin ver mm, resto, eh, si no voy a otro 91 votos, eso sí que lo veo. 91 votos, venga, un poquito más, va, estirarse un poquito más. Y yo no he visto no estoy viendo los resultados, no estoy yendo a verlo, eh, porque solo tengo que ver desde fuera, como si fuera un una una vez más desde fuera. Yo te acompañaría seguro dice María Luisa. Marisa, perdón. A las seis están bien los blogs, dice Graciela. Pues yo tengo el encuentro a las 7 de la mañana, si no llueve. ¿Has visto? Pues sería ideal. A las seis un directito y a las 7 os vais al encuentro. ¿Qué? Perfecto, canciones del teléfono escacharrao. Canciones del teléfono escacharrao. ¿Y cómo hacemos eso? Vale, Blanca, cariño mío. Yo propongo que ¿por qué no hacemos juego de adivinanzas? O sea, lo que hicimos el otro día. Seguimos con eso. Directo Hot. ¡Uy! ¡Qué peligro tiene Mano Zaret! Pues escucharme una cosa. Tengo. Tengo aquí la trilogía de Manuel que me la ha traído para cuando hiciéramos el directo Jot. ¿eh? No digo más. También con experiencias raras que nos haya pasado. Hombre, eso sabes que no lo voy a hacer, Rafi. Bajo ningún concepto. 98 votos, venga, dale un poquito, un empujoncillo, va. Más de 200 personas y nos cuesta votar. 99. Amparo, cuando grites, acuérdate de los que estamos... Ay, perdón. Perdón, Graciela. Es que como veis la garganta la voy teniendo mejor, ¿eh? Como veis la garganta la voy teniendo bien. Oye, te, lo que tengo es hambre, ¿eh? Tres menos cuarto, no sé, tengo un hambre. Poesías personales. ¿Cómo de personales? Poesías personales, me dice Laura. ¿Cómo se come eso, Laura? 101 votos, va. Va a ver si llegamos a los 120. Venga. Que podéis. Venga, que podéis. Darle marcha. Eso, Amparo, para mí es lo más increíble. ¿Qué exactamente, Pastora? Porque no sé en qué punto del directo estás. Canciones como lo que hizo Merillo. Ah, tararear para adivinar. Bueno, en eso Merillo es... Es fabulosa, ¿eh? No digo más. ¡Ay, Asunción! Ya tiene las... ¡Ay, Asunción, qué bueno! Asunción ya tiene las perchas nuevas. Ahora sabes, todas que miren hacia adentro. El gancho hacia adentro. Y toda la ropa hacia el mismo lado. Y si puede ser, hacia la ventana o hacia la puerta. Te pongo mucha faena, ¿no? Yo no sé votar, pero prefiero noche. Pues ahí lo que te sale, darle al que tú quieras. 107 votos. Venga, va, que lo vamos a conseguir. En 120, va. Venga, que os cuesta un poquito votar, ¿eh? Jodo. Dice, yo pienso que va en 99, el 45% a 22,30. ¿En serio? Muy bien en carne. Y gana 22 y media, las 10 y media. No sé, si ya lo sé, te digo que gente machaca en la familia Flores. Ya. Marí, buenos días. Cariño mío. Adivinar canciones. ¿Y qué queréis? Que yo os tararé para que adivinéis canciones. Hombre, me podría poner unos cascos. Ahí nos reiríamos, ¿eh? Porque eh, cuando fui a cantar a la de Estes Fideles, que me puse el casco. No, ostras, no sabía ni por dónde iba Mira que me la sé, mira que me sé la entonación Aunque yo no sepa cantar, que soy consciente Pero ostras, ni me reconocía Lo que estaba diciendo, digo, pero qué estoy diciendo Es que estás más pendiente de lo que escuchas Que de lo que tienes que cantar Me puedo poner los cascos Y cantaros Lo que voy escuchando Y si os reís, pues bien está Poesías que hacemos en el canal Ah, vale, vale, vale Vale, Almo, perfecto. Me tienes que mandar lo que tarareas y la respuesta. Así, ¿eh? Para yo saberlo. Vale, pues hoy toca tarareo, ¿eh? Tararí tarare que te vi. 115 votos, faltan 5. Cinco buenas personas que quieran votar. Eh, hoy tarareamos. De lo lindo. ¿Historias de algún miembro de nuestra familia que estemos orgullosas? Nicolás a las diez y media. Susu que no sea, dice Marga. A Susu la vetamos. Esta noche canciones sin susu a las diez y media, Nicolás. No toca el micro, yo pienso, tengo la mano aquí. ¿No toca una? Vale, 117 votos, 3, 3. Venga, darle. Ust. Empujones, madre mía, yo ya voté, acabo de llegar. Muy bien, Susana, cariño mío. Ahora me ha saltado anuncios, dos seguidos. Ah, mira, mariposa. Bueno, es que igual cuando salta saltan dos. Ahí eso ya se me escapa. ¿Tú quieres que siga lloviendo en, en Cádiz, por ejemplo? Hace falta que llueva, cariño mío, es necesario. 118, dos más. Venga, dos, 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 Lo de las perchas va a ser como una penitencia, pero si tú montaste la estantería, yo me, sal, me saldré lo de las perchas, ¿vale? <risa> Risas aseguradas, dice, dice Pepi. Venga, falta uno solo, ¿eh? Amparo un día cosas que nos hayan pasado graciosas. Vale, Paqui, yo creo que ya se he contado alguna mía, ¿eh? A ver cómo va esto de votos 119, venga, que pao hoy. Va por 38% a las 8 y media, 46% a las 10 y media y el 16% a las 12. O sea, ¿alguno de vosotros veríais el directo a las 12? 120, finalizo encuesta. Vale, vale, Laura, sí, eso está muy gracioso Sí, 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 porfa eh, Tenemos el, el fin 120 votos 46% a las 22.30 eh, 37% a las 20.30 Y 15% A las A las 00, realmente Pues, nada Directo nocturno para esta tarde, noche A las 10 y media Yo, las perchas de madera y de color naranja todas. Hay mucho malvado, dice Marga. Si canta Susu, llueve seguro. Pues anda, que si canto yo en carne, a buen árbol los habéis arrimado. Hola, Mafalda, cariño mío. Los votos de madrugada son míos. Sí, pero hay más. Hay por lo menos treinta y tantos votos de madrugada, yo pienso. Porque era el, el 15% de 120 votos. Pues por lo menos 20 personas, ¿no? Más o menos, a grosso modo. Ah, pero tú quieres que llueva yo, sí. Necesitamos lluvia. Bueno, pues, avecillas, así quedamos. Esta tarde hagamos lo que podamos. Os subiré, entiendo, el, el blog. Ahora me ha dejado hacerlo, con lo cual no va a haber problema ya, ¿eh? Y... Y, y esta noche nos vemos con algún cachón de hillo que se nos ocurra de todas maneras tampoco necesitamos nosotros mucho esfuerzo mucho esfuerzo eh algo sale seguro que empiece a las diez y media y hacemos la procesión de señor que dura hasta la madrugada sí claro vamos a estar aquí en silencio lía tú crees bueno abecillas lo vamos a ir dejando ya y esta noche tenemos un directito vale Espero que lo paséis bien. No sé qué saldrá, no sé qué haremos, no sé qué prepararemos, pero seguro que sale algo seguro. Y espero que, que sea divertido, que es de lo que se trata. Así que gracias por estar aquí. Un festivo para vosotros, que para mí no. Y, y nos vemos esta noche a las diez y media. Atentos al blog, porque igual a las 6 os lo subo. Cocinando con Yoli llegas ahora, cariño mío, pues adivinar, eh, a la manita, jugar, a adivinar canciones y seguir con las manías que tenemos. Ah, lo de las manías también estuvo bien, ¿eh? Ernest, cariño, esta noche a las diez y media directo. Si no tienes nada que hacer y te apetece y no te duermes, que esa es otra, aquí estaremos diez y media. Hoy tenemos nocturno, avecillas, besos. Y a las diez y media de la noche os espero aquí donde reiremos, que, te, que seguro prepararemos un montón de cosas para que lo paséis de maravilla. Y yo con vosotras. Besos y hasta esta noche.